Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Se escucha mi voz? Bienvenidos y bienvenidas a este tercer foro de Terra Madre organizado por la Red de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Slow Food y que tiene a comunidades, ¿no? A estas comunidades como protagonistas. Mi nombre es Luis Francisco Prieto y dentro del movimiento de Slow Food mi rol es ser el enlace para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Dentro del evento Terra Madre, esta red tiene un programa dedicado a los pueblos indígenas y a las comunidades afro, y este foro justamente es parte de ese programa. Como les hemos explicado en los foros anteriores, los pueblos indígenas y las comunidades afro están muy presentes en el programa de Terra Madre, y de hecho, justamente en el Terra Madre que se acaba de realizar en Brasil, que duró 6 días, la cuestión de, digamos, de las culturas alimentarias de las comunidades afro tuvo un día dedicado completamente a promover este tema. Si están interesados justamente en saber más acerca de este programa, por favor vayan a la página terramadresalonesdelgusto.com y hagan clic en buscar y encontrarán muchísima información y las demás actividades sobre estos temas. Estos momentos son organizados junto a nuestros aliados y también apoyados por ello. Me refiero en especial a los compañeros y a las compañeras de FIDA, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y también a los fondos de Tamal País y de Christensen Fund, quienes han estado apoyando a la red de comunidades indígenas y afrodescendientes dentro del movimiento Slow Food por al menos los últimos 10 años. En los encuentros anteriores, si recordarán, si han estado con nosotros, dialogamos sobre los pueblos que viven en los bosques y que están en peligro en este momento justamente por el acaparramiento de sus tierras y a veces por la mano de quienes dicen que obran por la conservación de la naturaleza. Y también hemos hablado de los sistemas, de sus sistemas alimentarios y de la resiliencia en general de estos pueblos ante este tipo de amenazas, pero también otras amenazas como, por ejemplo, el COVID. Hoy también hablaremos de otros pueblos resilientes y se puede decir también resistentes que han logrado defender su diversidad cultural y tutelar la biodiversidad local por muchos siglos. Y nos referimos a los pueblos afro, en especial a los de América Latina. No podemos hablar de pueblos afro o negros o afroecuatorianos o afrocolombianos, como cada pueblo se quiera definir. No podemos hablar de estos pueblos como si fuera algo igual en todos los países del continente, ya que varía mucho su presencia en cada país.
Vamos desde el 0,1% en Chile, ¿no? De pueblos y comunidades afro, al casi 50% en Brasil, al 95,5%, el 95,5% en Haití. Por lo tanto, hay muchas cosas, sí, que se tienen en común entre los pueblos afro y los pueblos indígenas en la mayor parte de los países del continente, aunque su presencia sea, como les decía antes, distinta, ¿no es cierto? Y es que estamos hablando verdaderamente de resistencia. Las estadísticas nos muestran hoy cómo las comunidades afro están entre los índices más bajos de desigualdad, de discriminación y falta de oportunidades en todo el continente, y este es un dato muy, muy lamentable para todos. Y lo que queremos hacer justamente hoy es avanzar en un diálogo con estas comunidades, darle visibilidad, darle reconocimiento por el valor de sus prácticas alimentarias y por el valor de su cultura, ¿no? Y es un proceso que seguramente trabajaremos con nuestros aliados de FIDA y nuestros aliados de ACWA, que también están hoy aquí con nosotros y a quienes tomo la oportunidad para saludar. Bueno, déjenme agradecerles a todos de nuevo hoy por tomarse su tiempo en este sábado, me imagino sábado a la mañana en América Latina, para estar con nosotros, para compartir y esperemos que este tipo de charlas sean pasos sólidos para cambiar preconceptos y optar por un futuro mejor para todos. Último y no menos importante, esperemos que Internet esté con nosotros a lo largo de toda la hora. Hay comunidades que tienen mucha dificultad de acceso. Esperemos que hoy estén todos con nosotros los panelistas por todo el arco del programa. Pero para este tipo de cosas también hay que trabajar, ¿no? Porque la desigualdad de acceso a Internet refleja mucho. Otro tipo de desigualdad que está presente también en estos pueblos. Bueno, le dejo la palabra ahora a nuestra compañera Ángela, que está representando a la Fundación ACWA, y me callo y bueno, la palabra a ustedes y a ustedes la platea. Muchas gracias, Francisco. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Agradecidas de compartir con ustedes en un espacio más de Terra Madre, quien nos convoca para poder transmitir esos saberes y sabores. En esta ocasión no podrán ser sabores, pero como lo mencionaba Francisco y como lo mencionarán algunos de nuestros panelistas, este también es un ejemplo de esa resiliencia a través de las tecnologías, no dejar morir esa construcción de tejido, esos intercambios de saberes. Quiero dar un saludo muy especial e importante y transmitir para ustedes un saludo de parte de nuestras panelistas que no han logrado estar aún por temas de conectividad. Amadita, una sabedora tradicional, capturadora de cangrejo azul de Esmeraldas, Ecuador. Las esperaremos igual hasta el final de esta emisión, pero si no, también un saludo muy especial a Yusilene desde Brasil, recolectora de ostras, y también un saludo muy especial a Marcela Ampudio de Providencia, representante de estas mujeres capturadoras del cangrejo, capturadoras y transformadoras del cangrejo negro de Providencia. Esperamos también pueda acompañarnos Onésimo, un maestro y sabedor de toda la cadena de valor de la caña y de la transformación para lograr una bebida artesanal representante de los pueblos del Pacífico colombiano. Entonces, inicio saludando de parte de ellos y esperando hasta el final de esta emisión que logren conectarse. En este panel también nos acompaña Ana Copete, la directora del Petronio Álvarez, el Festival de Música del Pacífico colombiano, quien, bueno, ya más adelante nos contará por qué está aquí, cómo a través de estos espacios esa seguridad alimentaria y esos sistemas alimenticios se ven representados. Teniendo en cuenta que nuestras panelistas no han logrado conectarse, quiero transmitir en nombre de ellas los mensajes que pudieron dejarnos a través de otros mecanismos de comunicación o de reuniones previas. Tal como lo mencionaba
Francisco, estos sistemas alimenticios a través de esta región o mediante los ojos de la región de países como Ecuador, como Brasil, como Colombia, Perú, o islas como las antiguas Barbudas, son procesos y son economías diversas, ¿sí? Nuestros agricultores, nuestros pueblos indígenas y afros no se casan con un solo sistema de producción alimentaria, porque hay unos sistemas de autorregulación, unos procesos de descanso, que por ejemplo en Colombia se les llaman las vedas. Entonces, mientras el pescador del Pacífico Norte deja descansar sus ecosistemas, mientras están en esos procesos de reproducción, pasan al bosque a cultivar, a sembrar, a desarrollar la agricultura. Mientras mujeres capturadoras de Cuba, de Providencia, permiten que el cangrejo negro descanse y pase sus procesos de reproducción, de desove en la orilla del mar, se trasladan a desarrollar actividades económicas como el turismo, por ejemplo. Entonces es importante transmitir este mensaje, dar, para nosotros darles este mensaje de esa diversidad económica que hace parte fundamental del esqueleto de esos sistemas alimenticios de las regiones, de los pueblos indígenas y de los pueblos afro, de los pueblos negros. Por ejemplo, también nos hablaba Eren Walker y Andrea Power desde Antigua Barbuda de cómo estos sistemas alimenticios actualmente están acompañados de unos procesos de formación, de generación de conciencia para que podamos enamorarnos y trabajar más con los productos locales y poder hacer la resistencia a un fenómeno que se ha venido presentando y que particularmente de esta región nos transmitieron este tema, y es cómo los productos locales están siendo reemplazados por productos importados, por productos que no hacen parte de nuestra tradición. También nos comentaba Marcela, quien no nos puede acompañar, este fenómeno y estas reflexiones que desde Providencia, que desde las islas del Caribe, se han realizado posterior al paso del huracán Iota. Para quienes de pronto no estén familiarizados, hace un par de semanas, Providencia, San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia sufrieron el paso del huracán Iota. Y una de esas reflexiones es, ¿dónde están esos bancos de semilla? ¿Sí? ¿Dónde están esos procesos que puedan garantizar la seguridad alimentaria? ¿Sí? Que puedan garantizar que nosotros como pueblos raizales podamos garantizar para nuestros pueblos ese consumo local. Y esto nos lleva también a una reflexión que hacen las mujeres y que quisieron que transmitiéramos para ustedes, y es esa confusión o esa duda que hay entre consumo local, un producto de calidad, o mejoro la calidad de ese producto o lo exporto o lo vendo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto lo que yo produzco, la caña que yo produzco, las bebidas que yo produzco, el cangrejo, la langosta que yo capturo en México, por ejemplo, ese cangrejo? Hola. ¿Me escuchan? Ana, ¿tú me escuchas? Te escucho, Francisco. Ok, creo que la perdimos a Ángela por un minuto. Bueno, mientras tanto, Ángela nos estaba haciendo una hermosa presentación. Ahí está. Ya, muy bien. Hola, Ángela. Justo le estaba por dar la palabra a Ana, pero por favor sigue, que estabas haciendo un discurso, que estaba escribiendo, tomando apuntes. Claro que sí. Bueno, y entonces, ¿cómo tomar esa decisión entre hasta qué punto
yo hasta qué punto puedo exportar estos productos de una altísima calidad, un aceite de coco de una altísima calidad, con unas propiedades para la salud tan importantes, pero ¿cuál es ese punto? ¿Qué tanto puedo exportar para generar ingresos y qué tanto dejo para mi consumo local? Entonces, poder tomar esta decisión se ha convertido en un fenómeno, se ha convertido en una inquietud para nuestras comunidades y lo manifestaban nuestras mujeres. Y es una realidad, ¿no? Entonces, son dudas que se van generando, pero también estos procesos y estos espacios de intercambio consideramos son importantes para empezar a dialogar en torno a eso y poder tomar decisiones que permitan generar un equilibrio entre esa seguridad alimentaria, ¿sí? Entre garantizar esos alimentos para nuestros territorios, poder, proponían ellas, por ejemplo, fortalecer estos procesos de consumo de ciclo corto, a través de los cuales nuestros hogares infantiles, nuestros colegios, nuestras reuniones cuenten con la presencia de esos alimentos de calidad y no tengamos que ver la generación de ingreso única y exclusivamente en el exterior, en enviar nuestros productos hacia el centro de los países para generar unos ingresos y comprar productos importados. Entonces, esta es un poco algunas de las reflexiones que las mujeres que desafortunadamente hoy no nos han podido acompañar quisieron que compartiéramos con ustedes. A continuación, voy a darle paso a Ana Copete, directora del Petronio Álvarez, para que nos cuente un poco en torno a esta cadena de valor del biche, una bebida artesanal que se produce en el... poniendo en pie para defender estos sistemas alimentarios en torno a esta cadena de valor del biche. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Ángela. Gracias, Francisco. Gracias a la Fundación Aqua y a este proceso de Terra Madre por extendernos la invitación para venir a conversar sobre la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios que hemos venido promoviendo desde el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, pero también desde procesos de salvaguarda y formalización de bebidas tradicionales como el biche del Pacífico, que lo viene liderando el colectivo Destila Patrimonio, el cual conformamos hace más o menos 4 años en Buenaventura. Y este proceso y con el resumen que hizo Ángela en su introducción sobre las conversas que han sostenido con estas mujeres y estos hombres encargados de cuidar, promover y salvaguardar esos sistemas propios autóctonos de alimentación en los territorios. Me recuerda el primer propósito por el cual nació el colectivo Destila Patrimonio y fue poner en la agenda pública ese ejercicio y esa inquietud y esa pregunta de cuáles son las acciones que deben tener los entes gubernamentales para poder proteger y salvaguardar estos sistemas propios de los territorios en cuanto a la alimentación. Y justamente creo que eso es uno de los propósitos también que está adelantando espacios como estos y que es importante seguir dando la pelea porque se debe poner en la agenda pública y la norma debe traducir esas necesidades de los pueblos autóctonos y justamente esos conocimientos tradicionales de los pueblos autóctonos de Colombia y de Ecuador y de toda la región Latinoamérica, como se ha venido comentando en este espacio. Y justamente esa incidencia política es lo que ha venido haciendo el colectivo Destila Patrimonio, pero exclusivamente en torno a la bebida tradicional, que es el biche del Pacífico, que es una bebida ancestral, tradicional, autóctona de los pueblos afro del Pacífico y de los pueblos indígenas, en el caso del Pacífico Norte. Dentro de ese proceso
de incidencia pública, el colectivo se ha tomado muy en serio el ejercicio de poder llegar a esas instancias nacionales, a esas instancias departamentales, a esas instancias locales, en donde se toma la decisión acerca de las regulaciones que van a permitir la salvaguarda, la protección y la promoción de estos sistemas alimentarios. El primer caso por el cual también se vio motivado el nacimiento de este colectivo, en donde tenía el propósito de salvaguardar y promover la formalización del biche del Pacífico, fue, por ejemplo, el registro de una marca por un particular ante la Superintendencia de Industria y Comercio de biche del Pacífico. Eso impedía, Ana, que los productores, señor. Ana. Sí, ¿has elegido el canal español, me comentan, para la traducción? No sé si la traductora te escucha bien ahora. Ok. ¿Está bien ahora? Ok, está perfecto, está perfecto. ¿Me escuchan ahora? Gracias. Ok. Perfecto. Entonces les comentaba que hubo un caso en donde un particular registró la marca Biche del Pacífico, impidiendo a los colectivos e impidiendo a los territorios poder hacer uso de este nombre que es propio de las comunidades afro y de las comunidades indígenas del Pacífico colombiano, y haciendo la promoción y la comercialización de esta bebida. En cuanto nos enteramos de este caso, los productores, en especial del Pacífico Sur, arrancando por el Valle, por Buenaventura, se movilizaron en contra de esa acción de un individuo que pretendía privatizar un derecho colectivo y un derecho comunitario al realizar la acción de registro de la marca Biche del Pacífico. Y ahí comenzó todo. Comenzó este proceso con la solicitud de la cancelación de la marca Biche del Pacífico ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y aprovechamos para hacer el ejercicio de sensibilización con estas entidades que no tenían conocimiento que este nombre, esta marca denominativa representaba para un pueblo y para una región toda una cosmovisión, toda una forma de vida. En ese sentido, nos sentamos con los directores de la superintendencia, los encargados de definir a quiénes le dan las marcas y a quiénes no, e hicimos ese ejercicio de conversa. Tuvimos varias conversas, casi que comentándoles qué es la región Pacífico, cuáles son esos elementos culturales importantes del sistema alimentario que hacen parte de la forma de vida, que hacen parte de la cosmovisión, y entre ellos la bebida tradicional y el biche del Pacífico como tal. Posterior a eso se continuó el proceso de incidencia política, realizando una acción de demanda ante la ley 1816 del 2017, que es la ley de monopolio de los licores destilados en Colombia. Resulta que en Colombia el monopolio de los licores destilados de caña lo tiene el Estado, y con esto financia la seguridad social de los colombianos, financia la salud, financia el deporte, financia la educación. Y los encargados de administrar esas regalías y administrar esos impuestos son los departamentos. Pero en la ley 1816, en su parágrafo, en el artículo 7 particularmente, habla que las comunidades indígenas tienen una excepción para la producción de estas bebidas tradicionales. Sin embargo, la ley no hablaba de las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras. Por lo tanto, había un ejercicio de persecución por parte de las organizaciones nacionales y de los entes nacionales y departamentales hacia la producción en territorio de estas bebidas tradicionales. Entonces, las comunidades casi que ya estaban acostumbradas a saber cómo esconder estos productos cuando se aparecían las autoridades para evitar que se los decomisaran.
En ese sentido, se inició un proceso también por parte de Estila Patrimonio y por parte de los asesores legales de Estila Patrimonio de demanda ante este parágrafo, solicitándole a la Corte que por favor especificara de manera explícita que también los productos y los licores tradicionales de las comunidades afro del Pacífico debían estar exceptuados en esta ley y no debían ser perseguidos por las organizaciones, porque eso hace parte de la cosmovisión de estas comunidades. Se logró la inclusión de esos, en el parágrafo como tal 7, la inclusión de estas, de estas comunidades de manera tácita. Básicamente la Corte dijo que al hablarse de comunidades étnicas indígenas también se interpretaba que hablaba de comunidades afro, negras, raizales y palenqueras. Posterior a eso se hizo el ejercicio de patrimonializar o comenzar el proceso de postulación para la patrimonialización del biche del Pacífico. En ese sentido, ya estamos en proceso de la construcción del PES, del Plan de Salvaguardia del Biche del Pacífico, que también lo viene liderando el colectivo Estila Patrimonio en compañía de la Fundación Aqua, en donde se pretende generar una mayor protección desde lo cultural, desde lo patrimonial, de la mano al ejercicio de buscar los caminos legales para la comercialización de estas bebidas. Porque desde lo cultural hay un, digamos, un marco normativo seguro. Sin embargo, lo que se pretende es que estas bebidas tradicionales que hacen parte de los conocimientos autónomos desde de los territorios también se traduzcan en desarrollo económico para estas comunidades, como bien lo decía Ángela en su introducción. ¿Qué pasa con la comercialización de estos productos que hacen parte de los sistemas alimenticios de estas comunidades autóctonas? ¿Cuánta viabilidad normativa hay para la comercialización sin la necesidad de llevar estos productos a un proceso industrial para que encajen en la norma que tenemos hoy en Colombia? ¿Sí? Porque básicamente la norma que tenemos hoy en Colombia nos invita a que lo artesanal, a que lo ancestral, pase a una industrialización para que pueda competir en el mercado, cuando la riqueza de Colombia justamente es nuestra diversidad étnica y todo lo que comprende la diversidad étnica, cultural y sus sistemas alimentarios. Entonces estamos en el ejercicio de sensibilizar a los entes tomadores de decisión para que se traduzcan en normas que salvaguarden y protejan estos sistemas tradicionales, ancestrales y artesanales de producción de los sistemas alimentarios y entre ellos las bebidas tradicionales de los territorios de la región Pacífico, de la región Caribe y por supuesto de las Antillas, para que se puedan comercializar y esto se pueda traducir en desarrollo económico para las comunidades y no solamente se quede como en un conocimiento propio cultural, pero que al final no genera un progreso para las comunidades. Ya sabemos que hay un desarrollo cultural, ya sabemos que hay un arraigo cultural, ya sabemos que hay un desarrollo social, pero ahorita necesitamos que la normatividad permita que eso se traduzca en un desarrollo económico, en una estabilidad económica para los territorios del Pacífico. Y básicamente eso es, a grosso modo, el proceso de Estila Patrimonio, como va hoy, como va en este momento. También estamos sentados en una mesa en donde se está reglamentando la ley de la panela, en donde tenemos un artículo, un capítulo especial para el biche y cómo se permite que en estos alambiques paneleros también se contemplen los alambiques que producen biche, que producen jugo de caña para la producción del biche. Así que hay diferentes frentes en este momento que se están atendiendo para poder adelantar de una vez por todas la formalización del biche del Pacífico y que esto deje de ser básicamente satanizado por las organizaciones y los entes gubernamentales y las comunidades sigan viviendo, pero ahora de manera digna, de estos conocimientos autóctonos y autónomos tradicionales. Ana, muchísimas gracias por esta intervención. Quiero hacer aquí un paréntesis para complementar un poco lo que dices, y es que Ana nos acaba de hablar de una bebida que acompaña a las comunidades negras del Pacífico colombiano desde que nacemos, ¿sí? Desde las celebraciones del nacimiento,
Yo, perdón, me atrevo de antojarlos un poquito. Esta justamente es la bebida del maestro Onésimo, quien no se ha podido conectar, pero esperamos que se conecte con sus jóvenes. Pero esta bebida también acompaña la despedida, ¿sí? Está en el proceso de la muerte también, ¿no? Entonces nosotros recibimos y despedimos desde el Pacífico con esta bebida tradicional. Y pues entre más años viva, en la mitad de esos dos sucesos también esa bebida nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas. Entonces es un producto que hace parte fundamental de la tradición, de la cultura. Y tal como lo manifiesta Ana desde Colombia, también desde Ecuador, y también nos hablaban nuestras compañeras de las Islas de Antigua Barbuda, esos procesos que nacen desde los territorios, que se tejen dentro de las comunidades para salvaguardar nuestros productos alimenticios. Ana, más adelante quiero que nos hables, por favor, o queremos que nos hables del petróleo como vitrina, pero ahorita le vamos a dar paso a un video que nos van a compartir de nuestros compañeros de Barbacoa de Cuba, quienes trabajan con actores de la cadena de valor como agricultores, como chefs, en un proceso de revalorización de esta gastronomía, de esta tradición y de estos procesos alimenticios locales. Entonces vamos a dar paso a este video para seguir en este viaje el día de hoy. Bueno, un saludo a todos los audientes del oriente de Cuba, de Baracoa. Les habla Tiaiz Tavera López, de líder de la comunidad Slow Food Baracoa Tradiciones. Aquí vamos haciendo algunas actividades como la siembra. ¿Se escucha, Ángela? Sí. De forma natural, implementando los fertilizantes naturales. Estamos haciendo también talleres de conservación, estamos haciendo exposiciones, rescatando los platos tradicionales que se han perdido un poco hoy en día en lo que es la comunidad como tal en la región. Hemos ido inculcando de manera, proyectándonos hacia los barrios o zonas más intrincadas donde están los verdaderos hacedores de tradiciones. De hecho, estamos haciendo un proyecto ahora que se llama Hacedores de Tradiciones, que se consiste en eso, en cómo trabajan ellos y con la materia prima que trabajan, que son naturalmente y lo que tienen al alcance de ellos, lo que tienen, lo que los rodean en el campo, lo que son capaces de sembrar. También estamos haciendo difusión en la radio, en la televisión, dando esa promoción de la alimentación sana, sostenible, que hoy en día en el país estamos siendo llamados a hacer eso que debería haber sido hecho desde mucho antes. Bueno, yo creo que este fue un ejemplo más de estos procesos de rescate y de poder garantizar estos procesos alimenticios. Es importante también rescatar que estas regiones, que estos territorios transmiten ese conocimiento a través de la práctica y de la oralidad, ¿no? Aún más cuando son estos procesos y estas herencias de la gastronomía, estas herencias de la agricultura, de la pesca. Entonces, este es un vivo ejemplo de cómo desde los jóvenes, ¿sí?, se protagonizan esos procesos de relevo intergeneracional. Ahora doy paso nuevamente a Ana. Nos gustaría, Ana, que nos cuentes un poco sobre el Petronio Álvarez como vitrina de la gastronomía, ¿sí? Cuéntanos un poco cómo este espacio permite y cómo este espacio garantiza la visibilidad de esos sistemas alimenticios y de esos procesos gastronómicos del Pacífico colombiano. Ángela y compañeros que están conectados viendo esta transmisión, yo creo que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez desde 2008, que tomó la decisión
de comercializar exclusivamente los productos autóctonos de la región Pacífico, ha venido dando ejemplo a la nación, al país, de cómo este tipo de plataformas pueden volverse la mejor vitrina para la comercialización y para el desarrollo tanto de la cultura como de la sociedad que se beneficia o de las comunidades que se benefician de participar de estos espacios, y al mismo tiempo también cómo se traduce en un desarrollo económico para estas mismas comunidades. Como les comentaba, desde el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el cual me correspondió dirigir este año, tiene 24 años de edad. Es un festival que se ha venido consolidando en el tiempo como uno de los festivales más importantes de la cultura afropacífico en Colombia y en Latinoamérica. Desde el 2008 o antes del 2008, el Festival de Música del Pacífico era exclusivamente de eso, era de música. Digamos que su columna vertebral ha sido desde el 97 las músicas tradicionales del Pacífico, pero a partir del 2008, por una decisión política, porque no hay otra explicación para ellos, básicamente la voluntad política, se volvió un festival cultural de toda la cultura de la región Pacífico, en donde se le aperturó espacios para integrar los conocimientos tradicionales de la región Pacífico enfocados en esos sistemas de seguridad alimentaria. Es allí donde se aperturó el espacio de la muestra tradicional, se llama así muestra tradicional, en donde tienen cabida unos pabellones, en donde está la cocina tradicional del Pacífico, las bebidas autóctonas, el mecato tradicional, la artesanía y la lutería, y la cosmética y la moda afro. Desde ahí el festival creció masivamente, porque ya tenía, además de la oferta de la música, tenía la oferta de estas expresiones tradicionales del Pacífico y le permitió también cabida a otro tipo de saberes, sabedores y conocimientos tradicionales. Creo que en ese momento el festival marca un hito muy importante para el país, en donde promueve exclusivamente y digamos que da una pelea, una discusión de sacar a las industrias y especialmente la industria licorera y darle solamente espacio a estas bebidas autóctonas. Es aquí donde el festival le dice, qué pena, industria licorera, usted me puede ofrecer mucho dinero para patrocinar el festival, pero resulta que yo solamente quiero promover este espacio para que los productores ancestrales y artesanales que me llegan del Pacífico profundo tengan este momento importante en el año de comercialización, de promoción y de visibilización de estas bebidas autóctonas. Asimismo, saca otro tipo de comercios que lo que hacían era promover cocina o alimentos chatarras, para que pase a tener solamente cabida la cocina tradicional del Pacífico y en ese sentido rescatar los platos tradicionales del Pacífico y hacer un ejercicio pedagógico en Cali y todos los extranjeros que llegan al marco del Festival de la Ciudad de Cali para que se relacionen con estas expresiones tradicionales. Esto es un hito muy importante que ha venido también permeando otros espacios y otros festivales, pero creo que hasta el momento el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez ha sido como el único de manera tajante y de manera certera en solamente comercializar estos productos tradicionales. En el caso, por ejemplo, de la artesanía, es aquí donde se ha encontrado una relación de manera directa también o un espacio para las comunidades indígenas que en especial son los que traen las artesanías al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Pero en un estudio que salió este año realizado por la Universidad Javeriana, ese estudio es muy interesante porque justamente habla de esa cadena de valor que nace en el Pacífico profundo, pero se termina su punto en Cali en el mes de agosto en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, cuando es el momento cúspide de comercialización de esas expresiones tradicionales. Entonces hablan cómo, por ejemplo, el productor de biche o cómo la cocinera tradicional que llega al festival para ofrecer sus productos tiene toda una cadena de valor que nace en el Pacífico, ya sea el papá, la mamá o el abuelo que está en territorio,
quienes son los que les envían los ingredientes y la materia prima pura para que vengan a preparar o a transformarlos en la ciudad de Cali para comercializarlos en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Entonces, ese estudio en particular, ese acápite, es muy interesante porque también muestra el impacto del festival en la ciudad de Cali, pero muestra el porcentaje que se regresa o se va para el territorio gracias a esta conexión que todavía existe entre estos productores y su familia que está en el territorio, que son los que le proveen la materia prima para venir a comercializarlo en Cali. Y parte del reglamento para ser parte de esta muestra de expresiones tradicionales, uno de los criterios tiene que ser demostrar, el festival le exige a ese expositor demostrar esa cadena de valor o demostrar todavía ese vínculo entre la ciudad de Cali y el territorio y cómo usted va a proveer al festival de esa materia prima pura que viene del Pacífico profundo. Y creo que eso es muy importante, porque lo que hace es sostener ese sistema y esa cadena desde el territorio hacia la ciudad de Cali y proveerle a esas personas que vienen al festival a buscar justamente esa permearse con esa cultura pacífico, proveerlo de la pureza en realidad, porque justamente se está alimentando con una materia prima que acaba de llegar de la región, está degustando el territorio propiamente aquí en la capital del Pacífico, en la ciudad de Cali, y por supuesto queda permeado de toda la cosmovisión y de toda la magia que está alrededor de tanto de la cocina como de las bebidas tradicionales del Pacífico. Al mismo tiempo, ese estudio hace mención de cómo el turismo en el Pacífico también se ha visto incrementado gracias a esta experiencia que se vive en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Porque, por ejemplo, llega un extranjero y se encuentra con una comida tradicional del Pacífico en el marco del festival, o se encuentra con el biche, que no lo conocía, en el marco del festival. Resulta que esa persona queda tan antojada que decide irse al Pacífico para conocer de dónde viene eso, ¿no? Entonces dice, pues pucha, yo ¿esto qué es? ¿Y esto dónde se hace? Básicamente son las preguntas que se hacen al momento de relacionarse de manera inmediata en el marco del festival con la bebida o con la cocina tradicional. Yo quiero saber y conocer esto, dónde se hace. E inmediatamente terminan el festival, viajan al lugar del Pacífico más cercano a la ciudad de Cali, que normalmente es a Buenaventura, para conocer de primera mano en territorio lo que descubrieron en el marco del festival. Entonces, esto también arroja, digamos, unos datos demasiado trascendentales para la salvaguarda, la protección y la promoción de estos sistemas alimenticios y de estas cadenas de valor autónomas, autóctonas y tradicionales de los territorios. Y también vemos cómo el incentivar, proteger y promocionar este tipo de plataformas como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez irradia de manera positiva en los territorios y permite justamente la salvaguarda de toda esta cadena de valor. E irradia desde diferentes índoles, desde lo cultural para la promoción hacia afuera de estas expresiones tradicionales, desde lo económico para la monetización de las familias que hacen parte de estos espacios, pero también hacia el territorio como tal, porque incrementa e incentiva el turismo consciente para conocer estas expresiones tradicionales. Es una pedagogía que se hace de manera indirecta, pero se traduce porque resulta que el extranjero llega, por ejemplo, a Buenaventura con una conciencia de lo que se lleva a la boca, con una conciencia de la persona con la cual se está relacionando, que es un sabedor, ¿sí? Un sabedor que tiene, que hace parte, digamos, ese saber tradicional hace parte de su forma de vida, no solamente de un modo de generación de ingresos. Entonces, ese ejercicio es bastante interesante y bastante bonito, y el haber podido estudiar como esas dos vertientes en este informe de impacto que nos facilitó la Javeriana ha sido un descubrimiento y creo que son espacios que hay que seguir promoviendo, son espacios que hay que cuidarlo. El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es un espacio que hay que cuidarlo porque ha venido haciendo un ejercicio durante estos 24 años bastante importantes en la salvaguarda
en la promoción y en la protección de estos sistemas de conocimientos tradicionales y seguirlos promoviendo en distintos lugares del país y por fuera del país, por supuesto. Ana, muchas gracias. Yo creo que este ha sido un viaje también por toda esa tradición y por toda esa cultura. Y aquí quiero aprovechar tu intervención para poder poner sobre la mesa y en este panel un punto en común hermoso de esa región pacífica y Caribe. Y quiero aquí dar un saludo a nuestra barrera protectora de los ecosistemas de manglar. Los ecosistemas de manglar, lo mencionaban las mujeres de las islas, las mujeres de Ecuador, las mujeres de Colombia, hacen parte de esos ecosistemas donde se gestan no solo esos productos de los que tú nos estás hablando, ¿no? Esos productos que llegan a esas vitrinas como el petróleo, sino que también se gestan esos procesos comunitarios, se gestan esos procesos de construcción del tejido social. Nos hablaba Melita que en estos procesos de la captura del cangrejo azul, ¿sí? Las mujeres se hablan, dialogan, mientras unas están capturando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Brasil, mientras unas están procesando la ostra, o en el caso de Ecuador y Colombia, o en el caso de San Andrés y Providencia, mientras están capturando, procesando ese cangrejo negro, otras están en sus hogares cuidando esos hijos de esas mamás que se fueron a capturar, que se fueron a pescar. Y en esos procesos de captura y de pesca, las mujeres nos hablamos, los hombres se hablan, ¿no? Y se empieza a construir esos procesos de tejido, ¿no? Que luego se transmiten, ahí se gestan las ideas, llegan a estas vitrinas, se generan estos diálogos también, y todo es una cadena, ¿no? Entonces, desde este territorio paso estos procesos de transmisión, pero en esas vitrinas también se antojan otras personas y quieren venir a conocer. Entonces, aquí yo sí creo que hay una invitación muy importante a la conservación, porque también nuestros sistemas alimenticios dependen, también no, dependen de la conservación y del cuidado de estos ecosistemas, que es como el punto número uno que permite garantizar esa sostenibilidad alimenticia. Entonces, yo sí creo que es oportuno ese llamado. Lo que tú dices, Ana, es muy importante y dialoga de manera directa con todos estos procesos y todos estos sistemas alimenticios de estos procesos, sistemas alimenticios de estas regiones, de América Latina y del Caribe. Entonces, bueno, Ana, yo voy a hacerte otra pregunta luego. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta dentro del público a través del chat. No quiero, yo tengo mil preguntas, ¿no? Pero también queremos darle el espacio. Es importante, ¿no? Saber qué preguntas tienen. Y mientras se pierden los miedos o se pierde el temor, Francisco nos va a apoyar con un video, a transmitir un video que nos envían también desde Providencia, las mujeres capturadoras, procesadoras y sabedoras de la gastronomía local. Este video, quiero hacer una introducción muy especial, fue el último video que logramos grabar antes del paso del huracán. Aquí ustedes van a ver, infraestructura va a estar bien porque fue antes, claro está, y bueno, queremos con esto invitarlos también y dejarles un mensaje de parte de Misodela, una de las mujeres más representativas de la isla, para que puedan conocer un poco de esta tradición. Bueno. Ahí lo comparto, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, señor, sí, te escuchamos. Perfecto. Este es uno de los videos que se hizo dentro del ámbito del proyecto Slow Fish Caribe, del baluarte del cangrejo negro de Providencia. Y como las compañeras no pudieron estar hoy por lo del huracán, queríamos al menos que estén presentes de esta manera, para que los espectadores puedan ver un poquito de qué se trata esta comunidad. Thank you.
nombre es Máximo Livingston Bernal, nacido en la isla de Providencia. Y yo sigo como agricultor desde los 12 años. Yo siempre estoy sembrando piña, patilla, melón, ñame, yuca, coco, auyama, mafafa, banano, el bosco, maíz y ahora batata. Lo que está faltando nosotros para la agricultura en la isla es el agua, porque tú sabes que agua es vida. Y si tú no tienes el agua, solamente se puede sembrar, diga 6 meses, y después ahí llega la sequía. Necesita más gente que mete en la agricultura. Porque si no tenemos agricultura, ¿qué hacemos? Yo soy un gran pescador, mi abuelo me enseñó. Casi toda mi vida, 46 años, que estuve pescando con nylon. También estuve sacando caracol, ahora no hay. Para conseguir caracol ahora, tú tienes que ir a 12, 13, hasta 14 brazas con tanque. Y la gente ahora que no respeta la vela. Mi nombre es Stephanie Howard, hago parte de ASOCRAB, Providence Sweet Black Crab. ASOCRAB es una asociación, la mayoría son mujeres, cabeza de hogar, de aquí de la isla de Providencia. Nosotros tenemos un lugar donde se expulgue el cangrejo negro, se empaque y se venda el cangrejo. Para capturar el cangrejo negro hay que ir al monte, muy, muy profundo en el monte. Normalmente se hace de noche, unas 2 horas, 1 hora y media por ahí a veces. Se hacen con sacos y toca cogerlo a mano. Al día siguiente, cada cangrejo pues en una olla se cocina y se expulpa, se saca lo que es la carne. Se diferencia la carne de las muelas, de la carne del cuerpo y la manteca se saca del cangrejo. Mucha gente de aquí vivimos de eso, sobrevivimos de la venta del cangrejo negro. El problema es que el cangrejo se está agotando. Eso es un animal muy especial, digo yo, porque si hay mucha lluvia no salen, si hay mucho sol no salen, si hay luna llena tampoco salen. A mí me gustaría que los jóvenes se integraran más a la cultura de Providencia con el cangrejo negro, que es algo muy especial, que pues ahora mismo se está perdiendo porque solamente los adultos están trabajando eso. Después de que ellos se mueran o algo, pues se pierde la cultura. Mi nombre es Janet Tay. Bueno, eso era un poquito de lo que estamos trabajando en Providencia. De hecho, el proyecto empezó para darle valor al cangrejo, pero luego nos dimos cuenta que demasiado valor en el cangrejo quería decir muy poco cangrejo a disposición, y también con el cambio climático empezaron a cambiar el hábitat de cangrejo. Entonces el cangrejo se redujo, por lo cual empezamos junto con Aqua, la Unión Europea, los compañeros de FIDA y obviamente las cangrejeras a trabajar en una diversidad productiva, ¿no? Ver dónde se podía trabajar en la soberanía alimentaria, en qué tipo de producciones producir en la isla para darle valor y ofrecerle otras cosas al turista que no sea solamente el cangrejo. Y por otro lado, trabajar junto con las instituciones locales en promover, sensibilizar a la gente para que respete el periodo de veda, respete el cangrejo y trate de no capturarlo, obviamente. Con el huracán, no sé, que estas estrategias van a tener que ser readecuadas de nuevo porque parece que el cangrejo está disminuyendo aún más. Gracias, Ángela. Gracias, Francisco, por compartir con nosotros este video. Y justamente el paso del huracán yo creo que deja de una parte unas enseñanzas muy grandes, porque hablando ahorita de este tipo de ecosistemas de bosque seco tropical o, por ejemplo, de estos ecosistemas de manglar, las especies forestales que lograron quedar arraigadas responden a la conservación de esos ecosistemas, ¿no? Pero también nos queda la gran reflexión de qué pasa con esos sistemas productivos diversos y por qué no podemos olvidarnos que nuestros territorios de América Latina y el Caribe
deben responder y debemos trabajar a través de estos procesos tanto de incidencia como de producción, como de procesos colectivos, en conservar esos ecosistemas, en conservar esas tradiciones y en conservar esas formas de poder obtener nuestros alimentos y nuestros recursos naturales. Entonces sí queda una gran reflexión después del paso del huracán, de que ese sistema diverso de economía y esos sistemas diversos alimenticios tienen que seguir siendo fortalecidos a través de procesos como los que nos manifestó Ana y a través de procesos comunitarios como los manifestaron las mujeres que no pudieron acompañarnos en este panel. Yo no sé, Francisco, creo que se ha conectado el maestro Onésimo. Me gustaría de pronto intentar ver si logramos escucharlo para que nos acompañe ya un poco en el cierre de este panel con su intervención. Maestro Onésimo, ¿logra escucharnos? Tiene el micrófono desactivado. Buenos días, Ángela María, y buenos días para todos. Sí, sí les escucho bien. Desafortunadamente, pues se nos presentaron muchos inconvenientes para podernos conectar, pero aquí estamos. Nos tocó hacer malabares como para poder llegar a la luna, pero aquí estamos. Entonces, pues, listo, estamos para más o menos seguir escuchando y ver en qué podemos aportar en el proceso. Claro que sí, maestro. No, aquí usted es un gran ícono de estos procesos de transmisión. Maestro, nos gustaría escuchar de usted cómo han sido, y un poco retomando en esta conversación, en este intercambio de saberes sobre los sistemas alimenticios, cómo ha sido desde su territorio, desde su proceso comunitario, ¿cómo ha sido esta resistencia cultural para lograr mantener vivos estos sistemas alimenticios? Siendo usted representante de toda la cadena de valor, desde la producción, desde este proceso agrícola de la caña, pasando por la transformación y llegando a obtener un producto ya transformado, una bebida tradicional. Entonces, ¿cómo han sido estos procesos de resistencia desde lo cultural para poder mantener estos sistemas alimenticios? Maestro Onésimo. Ángel, haga el favor, repita la pregunta porque como está deficiente el internet, no alcancé a escuchar el inicio cuando empezó. Claro que sí, maestro. ¿Cómo ha sido esta resistencia cultural, sí, desde su proceso para poder mantener vivo estos sistemas alimenticios? ¿Cómo ha sido ese proceso de resistencia para poder mantener estos sistemas alimenticios locales? Empiezo a hablar. Bueno, para nadie es un secreto. Se sabe que en el Pacífico conservar las tradiciones ha sido una de las odiseas más grandes para sus habitantes. Y si hablamos específicamente del biche, esa es una batalla que tiene un inicio, pero todavía no se sabe cuándo será el fin de esa batalla, porque en todo el proceso que estamos se sigue presentando la misma persecución que ha venido generándose desde siglos y estamos ahí generando esa resistencia. Yo creo que mantener viva esa tradición, esa actividad cultural, como se le quiera llamar, o ancestral, ha sido una de las formas de generar la resistencia más dura que ha podido existir en este mundo, porque se acabó el famoso colonialismo y el feudalismo, entre comillas, pero ha seguido todavía este problema aquí, sobre todo en la costa pacífica colombiana. ¿Qué se ha logrado para poder mantener esa actividad? Pasar esos saberes de generación en generación, aguantando todos los insabores que hay, el maltrato institucional, la estigmatización del producto. ¿Me escucha? Sí, señor, le escuchamos La estigmatización del producto, pero allí vamos. O sea,
¿Por qué? Porque se ha mirado que esto es una forma de vida que le genera identidad al habitante de estos territorios y que se vislumbra hacia el futuro como una alternativa de vida para las nuevas generaciones. ¿Qué buscamos con este proceso ahora que estamos generando esas últimas resistencias que para ver si podemos lograr el objetivo? Es de que la institucionalidad pueda mirar como una alternativa de vida para estos territorios ese proceso que donde de una forma indirecta o directa, como se le quiera mirar, pueda cambiar este panorama de violencia que hay en el territorio, garantizando con ese producto una mejor capacidad de ingreso de las personas que viven en los territorios y así poderse olvidar o salirse de ese círculo vicioso que hay de estar cultivando lo que es la hoja de coca, de donde lo único que se favorecen son los grandes empresarios, los gobiernos, porque tras de esa persecución ficticia que organizan, lo que hacen es saturar recursos de cooperación internacional para seguirlos pasando a las arcas de los grandes empresarios. Entonces, por eso veo que esta sería la última fase de la batalla, lograr de que este producto pueda ser normalizado para que podamos ir saliendo paulatinamente de ese círculo vicioso donde el sistema nos ha introducido. Y por eso, como le mencionaba ayer a Ángela, yo estoy aquí acompañado de los futuros bicheros, maestros bicheros del territorio, las nuevas generaciones, porque estamos trabajando en ese proceso, capacitando a jóvenes para que ellos asuman esa rienda. Porque, como lo decía claramente una de las personas que intervino ahora, a lo que desaparezcan los mayores, si no hay ese recambio generacional, ahí sí es cierto que los 400, 300 o 350 años de resistencia que se han generado van a desaparecer. Entonces, por eso es importante que en el Pacífico tomemos conciencia los adultos de eso e involucremos a las nuevas generaciones que se apropien de esto, pero como decía ahora rato, nos toca mostrarle a los jóvenes que de esto se puede vivir dignamente. Les decía yo en un evento que tuvimos el año pasado con la Secretaría de Cultura Departamental de Nariño, que el problema que existe es que al sabedor, al maestro, como se le quieran llamar, la institucionalidad solo quiere mantenerlo de palmaditas en el hombro, felicitándolo y todo, pero pues no sabe todas las pericias que tiene que hacer ese maestro para subsistir. Entonces, les decía yo, si el maestro es el que vive de la forma más degradante dentro de la comunidad, ningún joven va a querer heredar esa actividad de maestro, porque nadie va a querer imitar a alguien que no viva de una forma digna. Entonces, yo creo que una de las estrategias que se deben establecer es buscar cómo apoyar a esos maestros para que ellos puedan llevar una vida digna y así puedan, entre comillas, digamos, atrapar a las nuevas generaciones, enamorarlas para que puedan seguir haciendo esas actividades. Entonces, como veo que el espacio es corto, yo aquí les voy a dejar uno de los alumnos para que ustedes, pues, me les consulten, pregunten, charlen con ellos, escuchen su versión, su aspiración que ellos tienen hacia el futuro dentro de este proceso que se viene realizando. Aquí el grupo delegó a Vanessa González como su representante, aunque todo el resto del grupo está aquí al lado, pero van a escuchar la voz de ellos. No, pues maestro, muchísimas gracias. Yo creo que usted hizo la pregunta para los muchachos. ¿Cómo ven ellos este proceso? ¿Cuáles son estas aspiraciones? ¿Cómo se están sintiendo con este proceso de transmisión del saber y del conocimiento? Que es de mayores a jóvenes, a muchachos, como decimos en el Pacífico colombiano. Entonces, yo creo que la pregunta está hecha. Entonces, los escuchamos.
Muy buen día, mi nombre es Vanessa González, soy del territorio de Tumaco, pues pertenezco a la vereda San de Curay. Bueno, hablo por mis compañeros y por mí. Nosotros estamos agradecidos a esta altura de que podamos nosotros tecnificar y al menos ser reconocido, que tengamos aunque un cartón que nos ayude a que nos ayude que los demás nos identifiquen que somos productores, somos transformadores del biche como tal, debido a que es, o sea, hemos sido criados por este producto, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos han venido siendo de generación de generación, y a nosotros como meternos o colocarnos la camisa, de llevar en el hombro y reconocer ya que ha tenido ya un nivel más elevado del anteriormente, es como un orgullo, yo lo hablo por mí, ¿no? Y en el sentido del orgullo lo hablo por mí, porque fui criada, fui estudiada y sigo estudiando, gracias a Dios, por medio de este producto. Estoy ya para terminar mi carrera, que es negocio internacional, administración de negocio internacional. Entonces, en base a esto, decidí cómo orientarme y tecnificarme mis conocimientos en lo de la transformación del biche. Porque, no sé mis demás compañeros, pero yo tengo como visualizado ya seguir la rienda de mi familia y volver ya este simple negocio en una empresa, debido a que sí se le ven, sí se tiene como ese alcance o esa, ¿cómo le digo? Tiene como esa rentabilidad para volverse un negocio o una empresa. Y asimismo ayudar a mi comunidad como tal, que no solamente se visualicen a ser unos pequeños productores, sino que podemos nosotros, por medio de este producto, llegar más allá, debido a que es un producto natural, no tiene para nada. Simplemente es un producto que se coloca a fermentar, que es la caña, el jugo de la caña que se coloca a fermentar, y este producto lo da una bebida sana, digámoslo en su sentido normal, ya que otros productos, otras bebidas, lo que le echan es colorante, químicos, conservante, bueno, en fin, cantidades de cosas. Y nosotros tenemos la oportunidad de crear un producto que no solamente sirve como para compartir, sino que cuenta una historia, una historia que es de nuestros antepasados, nuestros ancestros, y no solamente damos como a decir, ay, no, hay que beber eso porque es un producto natural, sino que como que damos a sentir que venimos de una generación de lucha, ¿ya?, de perseverancia, y que vamos más allá del simple hecho de volvernos unos productores del biche, es. Ay, pues aparte de eso, pues también, de que el biche también nosotros, o nuestra cultura, la vemos como un producto medicinal, porque lo utilizamos tanto para espanto, para el proceso de parto, también para cuando hay muertos, bueno, pues cantidades de derivados y de formas para utilizar el biche tenemos nosotros como negros, digámoslo así. Eso por esta parte. Muchas gracias. Si alguna pregunta más, estoy escuchando, pues a ver. Vanessa, mil gracias por representar a esa comunidad joven, a esta comunidad de mujeres, a esta comunidad de personas que están recibiendo esa herencia y esa bandera del saber y de la tradición. Quiero compartir y dar un poco de contexto a este proceso que nos acaban de exponer el maestro Onésimo y Vanessa. Hace parte de un proceso que está desarrollando actualmente el Ministerio de Cultura, que está desarrollando la Fundación Aqua y las escuelas taller del país, a través del cual se gestan procesos de formación en los talleres o en los lugares
donde los maestros y maestras desarrollan sus oficios naturalmente. Entonces, por ejemplo, en la vereda Soledad Curay, donde el maestro Onésimo desarrolla su proceso de transformación, ahí hay un grupo de jóvenes que en torno a él y a su saber aprenden de la mano de él. Esto, claro está, no es una metodología que las instituciones se han inventado, no. Esta es una réplica de las formas de transmisión del saber tradicional natural de los pueblos de comunidades afrodescendientes e indígenas, que es la transmisión del saber de adultos, de abuelos, de mayores, a sus hijos, a sus nietos. Y esas instituciones se han unido para replicar esos procesos y para acompañar esos procesos de fortalecimiento y de hacer crecer y engrosar estos procesos de transmisión del conocimiento. Yo creo que no hemos podido tener un mejor testimonio y es una alegría inmensa poder escucharlo directamente de quienes son los dueños y las dueñas de este saber y de estas metodologías de transmisión. Bueno, yo creo aquí por aquí hay una pregunta sobre el festival. Ana, esta pregunta es para ti. Si la idea del Festival Petronio nace como una iniciativa de la comunidad, aquí también queremos compartir con ustedes que este proceso, como bien lo mencionaba, ha sido acompañado desde sus inicios por la Fundación Aqua, como en ese clic del que nos hablaba Ana, de cómo esta vitrina también transmite no solo esas bebidas, solo esa música, sino también esa cadena de valor de los alimentos. Entonces, Ana, si quieres, acompáñanos con esta respuesta, pero aprovecho también para que rápidamente nos digas cómo ves tú el proceso de internacionalización de esta bebida, claro, desde pues del pique, pero quiero que todos como que lo escuchemos la respuesta de Ana y la veamos puesta en los diferentes sistemas alimenticios, en los diferentes productos que nos reúnen hoy aquí. ¿Cómo ves tú ese proceso de internacionalización de esta bebida siendo una bebida ancestral, siendo una bebida tradicional? Pues comenzando por esa última pregunta, Ángela, el proceso de internacionalización del biche es, digamos, tiene un panorama muy, muy claro. La tendencia a nivel internacional acerca del consumo de los productos y los servicios con contenido cultural cada vez va creciendo, ¿sí? Es importante saber que en el mercado internacional tiene mayor valor estos productos y servicios que tienen una historia, que tienen un color, que tienen una etnia, que tienen un territorio, que tienen un origen específico. El mercado está procurando o está demandando productos y servicios que cuenten algo y que también los invite a relacionarse con algo más que solamente el consumo de lo que voy a adquirir. En ese sentido, hablando específicamente del biche, la bebida tradicional del Pacífico, tiene todas las oportunidades para ser un producto selecto y para ser un producto excelso que represente al país. Nosotros no tenemos, en Colombia, hablo de Colombia, no tenemos propiamente un licor de marca país que pueda identificarlo a nivel internacional, como por ejemplo si lo tiene el Perú con el pisco, como por ejemplo si lo tiene Brasil con la cachaza, como por ejemplo si lo tiene México con el tequila inicialmente y luego que fue desplazado por el mezcal. Así que nosotros como país tenemos una gran oportunidad de poner al biche y las bebidas y sus derivados y las bebidas ancestrales de las comunidades afros e indígenas del país y el biche particularmente como ese elemento que se convierta en esa marca país, como ese elemento que represente al país en un mercado internacional, que claramente cumple con todos los estándares en términos de producto, de calidad, todos los estándares y los indicadores internacionales, pero también cumple con eso que está buscando el mercado internacional, que es justamente comprar y consumir productos que tengan historia, productos que tengan un territorio, productos que tengan incluso una lengua propia, productos que los invite a conocer más allá que la mera botella que están recibiendo en sus manos. Por eso cuando mostraste la botella del maestro Onésimo, eso es una clara representación, ahí está, eso es una clara representación de
de lo que podría llegar a ser el biche en un mercado internacional. Nosotros no queremos que suceda, Ángela, lo que siempre sucede es que para reconocerlo de manera interna, primero lo tienen que reconocer los de afuera. Primero tienen que darle valor, mayor valor los de afuera. No queremos que suceda eso. Es decir, queremos que nosotros como colombianos nos apropiemos, nos adueñemos, protejamos esta bebida inicialmente y posteriormente seamos todos los que los llevemos a un mercado internacional y que claramente esto llegue a ser un producto de marca país. Pero claramente el mercado internacional está puesto para que el biche sea ese producto excelso de Colombia, para que el biche sea ese producto que nos identifique como colombianos en un licor ancestral y artesanal y que entre a competir o a ser parte de ese anaquel de esas bebidas ancestrales y tradicionales como el pisco, la cachaza y el mezcal. Vale, Ana. Perdón, quisiera, maestro, ¿me podrían dar un espaciocito? ¿Aló? Sí, hola, maestro. ¿Me podrían regalar un espacio? Ah, bueno, listo. Referente a lo que dice Ana, pues yo lo miro desde este ángulo, o sea, el biche prácticamente ya abrió su espacio en el mercado internacional. Yo tengo muchas solicitudes del producto para restaurantes a nivel internacional. Ya me han contactado varios chefs. No sé cómo hicieron, pero consiguieron mi número y me han contactado. O sea, si nosotros nos ponemos a esperar de que primero sea reconocido en Colombia, nos vamos a volver viejos y eso no se va a dar. ¿Me explico? La resistencia más grande que hay para el biche es dentro de Colombia y es dentro de su institucionalidad. Y entre eso está la Policía Nacional. O sea, ¿qué sucede? La policía sigue decomisando el biche en la vía, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo si se está negociando un proceso que se está reglamentando tanto leyes como todas las normatividades? Y hay esa incoherencia de que la parte de los ministerios hablan unas cosas y los rangos más bajos están manejando otro concepto. Por ejemplo, yo estos días he sufrido el flagelo del decomiso de biche dentro del territorio del departamento de Nariño, en el municipio de Ricaute. Entonces, pues son cosas que desmotivan totalmente de que mientras estamos hablando con la institucionalidad para avanzar en esto y que es como una alternativa para ayudar a solucionar el problema de orden público que hay en los territorios del Pacífico, sea la misma fuerza pública la que esté empujando al productor a que entre a engrosar el camino de la ilegalidad. Porque es que, imagínense, a un productor, ¿cuánto sacrificio, tanto físico como económico, le cuesta producir un biche? Y para que dos perros policía, perdonen el término, lleguen en la vía y porque quieren sacar pecho, lo decomisen y fuera de eso, lo decomisan y lo venden. O empiezan a llamar al dueño del biche porque es una extorsión, para pedirle recursos para poderlo devolver. Entonces, pues, nosotros tenemos que dar pasos agigantados, que el producto se posicione afuera y venderlo, porque si nos ponemos a esperar a que la institucionalidad nos haga el acompañamiento, esa va a ser la mentira más grande yo no me creo ese cuento, sinceramente no me lo creo, porque la estructura de gobernabilidad de Colombia está diseñada es para quitarle al pequeño y darle al grande, ¿sí? Esa es la metodología y lastimosamente en este país a la ciudadanía se le enseñó a robar y a delinquir desde arriba, ¿sí? Entonces esa es mi apreciación muy personal que yo tengo referente a eso. Entonces, pues, sale ayer acaban de aprobar lo que es la ley de emprendimiento, donde salen a gritar a los cuatro vientos de que cualquier productor puede obtener el registro en BIMA y que no va a haber tanta tramitología y tantas vainas, pero por otro lado, seguimos aplastando con la bota militar a quien se nos atraviesa por delante. Maestro. La interrupción. Gracias, Francisco. No,
Definitivamente muy importante. Gracias, muchas gracias, maestro Onésimo, por poner esto sobre la mesa. Y quiero compartir con todas las personas que nos están escuchando que la voz del maestro Onésimo representa la voz de las Américas Latinas del Caribe, porque también nuestras amigas de Antigua Barbuda hablaban de eso, de esa relación que aún no es sana entre lo que yo produzco y entre las formas de importación de otros productos ajenos, esas dinámicas que hay. Entonces, los procesos de resistencia, de resiliencia desde las comunidades, desde los ecosistemas naturales, siguen en pie. Creo que es una de las grandes reflexiones que nos deja este panel, ¿sí? Los sistemas alimenticios en torno a ellos cobijan procesos naturales, cobijan procesos económicos y procesos sociales que uno sin el otro no pueden ir. Todos tienen que ir de la mano para que podamos seguir en este proceso de resistencia y garantizar estos sistemas alimenticios de nuestros pueblos indígenas y de nuestros pueblos negros y afrodescendientes. Entonces, bueno, claramente nos hemos excedido un poco del tiempo, pero definitivamente mil gracias y un abrazo fuerte y, bueno, energía positiva para todos los que nos han acompañado en este panel y para aquellas mujeres que no pudieron asistir. Saludos para ustedes, sus abrazos fraternos, pacíficos y caribes desde estas dos regiones, para todas las personas que han acompañado este panel. Muchísimas gracias, Francisco, Ana, maestro Onésimo, Vanessa, mil gracias. Saludos para todos y bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a ustedes y felicidades. Me cuidan. Igualmente, maestro. Bueno, chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Comunidad, estamos preocupados porque para nuestros pescadores cada vez es más difícil encontrar pescado. Incluso nuestros huertos ya no producen frutas y verduras como antes. Quizás sea porque está lloviendo cada vez menos. He leído que todo esto está relacionado con la crisis climática. He averiguado que la forma en que comemos es parte del problema y que eligiendo cómo nos alimentamos podemos cambiar la situación. Siento que debería hacer algo. ¿Cómo puedo apoyar el camino hacia los alimentos buenos, limpios y justos para todos? He empezado a hablar con mis amigos y hemos encontrado Slow Food, una red de campesinos, pescadores, activistas, productores, cocineros, quienes se están moviendo en esta misma dirección. ¿Cómo podemos ser parte de este movimiento? Me uno a otros para crear un grupo local llamado Comunidad Slow Food. También puedes construir una comunidad de Slow Food. Es muy fácil. Organiza un grupo de cerca de 10 personas que estén preocupadas por su comida y que quieran abordar una cuestión en particular. Dale un nombre a tu comunidad que identifique el objetivo y el área donde tu comunidad es activa. Piensa sobre lo que te gustaría hacer para mejorar el sistema alimentario en tu territorio. Usa tu creatividad. Completa la declaración de fundación de comunidad en la página web de Slow Food. Pensé que estábamos solos al enfrentar los problemas de nuestra comunidad. Ahora veo que podemos unir fuerzas, intercambiar ideas y encontrar soluciones juntos. Somos parte de la red mundial de comunidades locales de Slow Food. Cada comunidad es diversa, pero conectada alrededor del mundo. Nuestra red te está esperando. ¿Dónde estás? Haz parte de esto.